asomaba, pero no se encontraba con ninguno porque todavía no había asomado. A entrar con todo Z para acabar con Minimoo, pero fíjate Quiles como tenía la espalda. Acaba Quiles con dos, otro para Yore. Van a rematar los chicos de Kase. 3K para Quiles, otras dos para Yore. Limpieza absoluta. Empieza bien el bando defensor para Kase. Este es el marcador y con el inicio que han tenido. Pues otra vez Viz, que es el que abre la lata, eliminando al Circu. Si quieres, además que le tiene cogido el ángulo perfectamente. Va a asomar. Acaba con la vida de Sight. Solo sobrevive Crysis, que va a buscar el duelo. Acaba con Roxy, pero Quiles, que estaba rápido para rematarle. Séptima para Kase. Y sí que le limpia ahora sí Viz para conseguir la primera ronda para Kase. Kase que tiene el control del Sight, pero es un 2 para 5. Es un 2 para 5 con esa doble que se había sacado Sight, que estaba esperando, que los estaba escuchando. Y después de ese Rolling Thunder y el Double Satchel, acababa con la vida. ¡Uy, madre mía, lo que acaba de hacer Yuri! Pero bueno. Pues ya estamos de vuelta para este partidazo de la tarde de hoy, de esta 18ª jornada, la última de la temporada regular. Sí. Kase contra KPI. Resumimos rápido, sí. Alex. ¿Qué tiene que pasar? Cuéntame. ¿O qué debería pasar? Pues tiene que pasar que en el caso de KPI, si gana es tercero, si no es quinto. No hay tampoco mucho más, no tiene mucha más pérdida. Después, además del partido, tendremos las selecciones de los de los rivales, en este caso, para ya las finales, para ya el evento final. Un favorito con pies de barro en el caso de KPI, porque empezaba muy, muy bien la temporada. Empezaba como, ojo, cuidado con KPI, ojo que es un equipo que lleva más de un año junto, ojo con KPI que de verdad puede ser favorito. Y en esta segunda vuelta ha demostrado esos pies de barro, y a poco que las cosas se han empezado a tambalear, el equipo se ha empezado a caer. Y es que es un favorito que podría alcanzar ese top 3 en el que supuestamente cuando empezaba la temporada debía acabar, ¿no? Con Kase y con Team Queso. Es verdad que quizás Rebels era otro de los favoritos para meterse ahí, pero bueno, normalmente la gente decía que debía estar metido con esos otros dos, puede acabar ahí, pero claro, si no has visto toda la temporada dices, bueno, ha cumplido las expectativas. Sí, sí, pero no. Pero no. Ha cumplido las expectativas, pero dejando muchas dudas. Y es que fijaos en las estadísticas, como Kirth, comparado con Yuri, se ha quedado un poquito por detrás. Sí, Kirth en los últimos partidos, sobre todo ayer lo vimos contra Movistar Riders, que no terminó de cuajar un buen partido. Kirth no le terminó de salir, de hecho, bueno, dejó ese final de fotografía prácticamente con el cierratelones, y ahí lo estamos viendo. 1,3 de KD en el caso de Yuri, 0,9 en el caso de Kirth, mucho más ACS en el caso también de Yuri, sobre todo el daño por ronda, ¿no? 50 puntos más, prácticamente casi 60 puntos más de daño por ronda en el caso de Yuri respecto con Kirth. Así es que es un buen duelo el que vamos a tener ahora, porque a pesar de que KPI, como decíamos, esté con pies de barro, no esté teniendo quizás sus mejores partidas en la segunda vuelta, sigue siendo un equipo peligroso. Vemos aquí las estadísticas, 70% de winrate que tiene Kase, que se ha asegurado ya esa segunda posición. Sí. Visto cómo ha ido en algunos momentos de la temporada, parecía difícil, pero es un top 2 que le asegura estar directamente en semifinales. En el otro bando, KPI, buena defensa, ataque equilibrado, pero las estadísticas han ido bajando con las sí, semanas, y cada vez, como decimos, nos dejan más dudas. Sí, han ido bajando conforme las semanas, conforme las jornadas. De hecho, me parece que en la anterior, en esta vuelta, tan solo llevan 2 victorias en 7 partidos. O sea, un poco desastre por parte de KPI. Así que veremos a ver en este último mapa contra Kase, porque claro, también es cierto que KPI podía llegar a este partido sin jugarse, entre comillas, nada, si hubiese hecho los deberes en el caso de Rebels, y ahora se juega algo que es importante de verdad para esas finales. Claro, Así que tiene que elegir rival, ya sabemos, después de este mapa que vendrán los 4 representantes. Fuera Icebox. Que tenga que elegir, elegirá Icebox fuera, Pearl fuera, Haven fuera. Lucas, Split juega tu Lotus. Fuera. ¡Lucas! ¡Juégate un Lotus! A ver. ¡Lucas! ¡Juégate un Lotus! ¡Cuidado! ¡Lucas! ¡Hazlo! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Juégate un Lotus! ¡No! No se va a jugar. Lucas Rojo, eres mi enemigo ahora, tío. Lista estábamos negra, a mapa distinto, a mapa distinto por partida. Madre mía. Llega a jugar su Lotus y yo juego a los 5. Y vimos 5 mapas distintos. En incluso un Pearl hubiese, también me hubiese servido. Claro, el Pearl acá no se termina de dar del todo bien esta temporada, por lo que ha mostrado. Es el mapa que más ha jugado KPI. Y aquí, ojo, cuidado de las predicciones, porque están más que empatadas. Emma, que te puede empatar en el segundo puesto, porque tú el no top 3 miedo, al menos ya lo tienes asegurado. No tengo miedo. Dar del chill, ¿no? Dame, bueno. No tengo nada de miedo. Primera temporada de las predicciones, top 3. No tengo miedo. Y en playoffs remontaré Ulises. Veo el futuro. Lo que está claro es que es un partido más igualado a lo que dicen las predicciones. También os voy a decir.
en Ascent. Me apetece ver qué tal, porque KPI siempre tiene un Ascent muy, muy bueno. Es un mapa en el que Jomba con el Sova, por ejemplo, siempre ha destacado. Uh-huh. Y quiero ver qué tal lo quiere plantear Kase, ¿no? Porque si lo han dejado abierto cuando al principio de temporada era un permaban prácticamente para KPI, algo hay ahí. Vamos con la selección de agentes de Dominos, a ver si hay sorpresa. A ver si qué nos podemos encontrar con esta selección de agentes de Dominos por parte de los dos equipos. Sobre todo a ver si encontramos composiciones diferentes, ¿no? Por parte de uno y otro equipo. Vamos a tener ya aquí directamente esta selección de agentes de Dominos. Y a ver qué nos podemos llegar a encontrar. Doble iniciador por parte de KPI con ese, ese Sova y ese Keio. Y por el otro lado, más de lo mismo, Mirror Match. Nada raro. Tampoco en cuanto a roles. Quiero decir, Yuri va a jugar con esa flexibilidad que tiene siempre. Va a ser la Flash. Tenemos a Roxy, como siempre, en el Sova. Y unos humitos para Ace que se le dan a las mil maravillas. Enfrente, también, los mismos roles. En general, no ha cambiado nada. Es Bisque el que va a llevar la Jet. Ojo que no, con no ha cambiado Bisque, nada. Ayer estuvo espectacular. Acabaron perdiendo. Es un duelo… Pero, la que hizo Bisque. Es un duelo que hemos destacado el de Yuri contra Kirth. Pero a mí también me gusta mucho ese duelo de duelistas. Son dos tíos que si se calientan, te ganan la partida solo. Sí. Son un poco un microondas, como se suele decir en el baloncesto, ¿no? Que están muy fríos, pero en cuanto lo pillan, se enchufan. Y cuando se enchufan, no paran. De hecho, el tema es que tienen que enchufarse. Si no lo hacen, están desaparecidos toda la partida. Sí. De hecho, es que el caso de Vizca ayer fue tremendo, porque sí que es cierto que iba más o menos bien y en el momento en el que cazó un Operator, no había manera de soltarlo. Consiguió ese Operator con el Chamber y acabó haciendo estragos de nuevo en el ataque, en este caso, de Movistar Raiders. Me parece que fue, creo que fue en el bando atacante, y luego sí que es cierto que al final Movistar Raiders lo acabó sacando adelante. Pero ojo, porque Vizc viene muy bien en esa última jornada. Veremos a ver cómo lo ejecuta también Kase el ataque, porque el mapa ya está preparado, ya está todo listo para que esto dé comienzo, bebé. Y es que vamos ya a este Ascent en el que Kase va a empezar atacando, KPI defendiendo, un mapa insignia de los chicos de KPI. Desde que este roster no lleva ya tanto tiempo junto, ha sido siempre un mapa insignia y en el que Kase tiene que demostrarnos, ¿no?, por qué ha querido dejarlo abierto, por qué quiere enfrentarse en este mapa KPI. Es una práctica para players, al final ellos no se juegan nada. Sí, al final ellos no se juegan nada, ellos van con todo ya con la segunda plaza, ya tienen aseguradas las semifinales. Es el momento ahora de dar este también golpe sobre la mesa, por parte de KPI. Y oye, si consiguen también quitarse encima… ¡Uy, la que acaba de poner Minibus sobre Bisk! Decía, si consiguen quitarse de encima a Kase, oye, pues eso que también se van a sacar y quizás se sacuden esas malas sensaciones, ¿no? De decir, oye, pues al final, ojo que no estamos tan mal. No, eso es al final un poco… Mira, llegan a los playoffs… Es verdad que llegas toda la temporada, que llevas practicando, pero todos en la vida somos gente de rachas, Alex. Sí. Si llegas con el dedito para arriba, como se suele decir, ¿no? Sí. Con la flechita para arriba. Las cosas en la vida se ven más fáciles. Sí. Bueno, pues de momento tomándoselo con calma, en el ataque ahora Kase, que parece que después de sacar la open kill en el side de B, tratan de ir hacia la zona de A, tratando ahora de acabar con esa torreta, el velo tenebroso que llega para denegar la visión en la puerta. Y es que van a entrar dentro del set, como tú bien decías, el alarm bot, que el perrito que ladra pero no golpea, y Minibu que se queda 11 puntos de vida, pero ya están colocando la spike al retake en esta ronda de pistolas que juega KPI. Cuidado, porque Kase tiene la superioridad numérica. Kase tiene la superioridad numérica, acaban con la puerta definitivamente los jugadores de KPI para tratar de ejercer bien ese retake en inferioridad numérica. A ver qué tiene pensado hacer Zack con la Ghost desde arriba, desde Haven, intentando acabar con algunos de los jugadores. Se come toda la paranoia, pero finalmente Skiffer, que acaba con su homónimo en el duelo frente a Yuri, consigue sacar la suya. También lo hace finalmente Zack en el duelo también de homónimos. En el doble duelo lo consigue sacar de nuevo KPI, que ahora mismo está con superioridad numérica. Jugando al tiempo, que está jugando Kills, que tiene las patatas totalmente colocadas. Kills, que acaba con la vida mínimo, quiere buscar el duelo. Acaba muriendo al pobre de Roxy. Kills, que va a ser el siguiente. Empiezan a desactivar. Hay tiempo. ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Oh! ¡Había tiempo! ¡Nueve décimas! ¡0,90! ¡Madre mía! Es la tasa de alcohol no permitida y el tiempo que tenía KPI. Primera ronda para el bando defensor. Pues primera ronda finalmente para KPI, a puntito de no conseguirlo quizás. Un poquito más de tiempo, pero claro, era demasiado pedir, a puntito de clavarlo Kase para haberse llevado la primera ronda. No lo terminan consiguiendo y ojo, la compra por parte de Kase. Gana, a forzar. A forzar, aquí. Esto es NEA Style. Lucas Rojo. Bien, me gusta. Le gusta ese NEA. Tipo.
Hombre, él ha visto mucho NEA. Me encanta. Y gente como Cloud9. Y no lleva fuerza. Las 5 de casualidad. No, es que se juega así en NEA. Cuidado que llega la agresiva Minibu, que acaba con lo de kills, pero sabe que estaba rápido. Y es que estaba en la zona de Vinos. Dos kills para Zack, otra para Viz. Quiere acabar con la vida de Kills, pero estaba rápido el ex campeón del mundo. Kills, que acaba con la vida de Zack. Es un 3 para 2, un 2 para 2. Insider desde la puerta del garaje, pero le van a cerrar la puerta. Cuidado, porque tiene la ronda en sus manos ahora la Killjoy. Y va a acabar con la vida de Kills. Va a acabar también con Roxy. Cierra la ronda Insider. Segunda para KPI en esta sorpresa que tenía preparada Lucas Rojo. Una de las sorpresas que tenía preparada Kase. No consiguió finalmente hacer nada porque no terminaron de limpiar esa zona de Vinos donde ya esperaba Zack, que consiguió sacar una doble. No consiguió la tercera porque finalmente sí que terminaron de limpiar al IGL de KPI. Aquí Insider, justo cuando ya le bajaban la persiana, acabó con los dos integrantes que restaban con vida por parte de Kase. 2-0. De momento, el partido que ha empezado bien para KPI. Veremos a ver en esta tercera ronda, que ya es complicada en el caso de Kase, que sí que se va por la eco. Bonus contra esta ronda eco que tiene que acercarse con la Marshall para Minibus. Otra vez Zack, que va a jugar en la zona de Vinos, pero esta vez el cuchillo que le va a revelar. Llega también el Recon para ver si seguía metido ahí. El One Week es bueno, pero no va a golpear encima de nadie. Tiene que jugar respetando el IGL del conjunto de KPI, que va a tirar la parada. No lleva a asomar. Se puede llevar alguno, no lo va a hacer porque le ha saltado. Y es que se pone en un lugar seguro, se resguarda, no muere nadie. Y otra vez el One Week tiene el control de todo este main de ahora mismo el Omen, acompañado del Calvito. Sí, tiene todo el control de momento. Kills que ha puesto la kill sobre su homónimo y Viz, que está esperando ya a través de la puerta donde ya se ponía Kirth. Y como ya es Kirth el que guarda esa zona, pues Viz se acaba marchando. Kirth, que acaba con la vida finalmente de Minibu, que iba con la Marshall, y acaba con su vida finalmente. Revelado el jugador de KPI, y ahora la rotación que podría llegar por parte de Kills, que acaba con la vida de Jomba a través del velo tenebroso. Rotación de Kase hacia el 6DB. Rotación hacia 2DB, te llega la definitiva por parte de Kills. Y esto que puede significar el plante, porque tiene que retirarse, obviamente. Viz, que va a tener que asomar. Yuri, que se lo encuentra. Viz, que acaba con la vida de Yuri. Cuidado, que puede pillar la espalda ahora también el conjunto de KPI. El bloqueo que les impide entrar. Todavía no planta Kase, que está intentando jugar con el tiempo, pero ahora va a salir del humo. Quieren buscar el duelo. Le está esperando Kills, que tenía un arma en sus manos. Va a buscarlo, como decíamos. Se encuentra con Viz. ¡Pimba! Acaba con su vida. Intenta ablandar Viz, pero Viz, que va volando. Kills, que remata la ronda. Tercera para KPI, que empieza el mapa a totalmente en fuego, Alex. Sí. Y empieza el microondas. Y ahora es cuando tiene que comprar. Y empieza el microondas, de Viz. Madre mía, vaya triple. Se ha sacado aquí increíble la kill que sacaba sobre Kills. Y aquí esta última también sobre Viz, que sí que es cierto que Viz iba con la Classic. Era más complicado, pero sacaba el 3K. Finalmente Viz, y ya remataba. Finalmente Kirth. 3-0, Operator en manos de Viz. Ayer ya vimos de lo que era capaz y ya sabemos, evidentemente, de lo que es capaz el jugador ruso. Veremos a ver qué termina haciendo KPI, porque parece que el ataque de Kase va a volver a ser hacia el 7. Va a volver a ser hacia este 7, o por lo menos para coger información, porque llegaba el One Way, pero cuidado con Viz, que tiene el cacharro y está Zack esperando en la zona de Vinos. Ahora se lo pueden imaginar, obviamente. Va a llegar el duelo, acaba con la vida de Viz, que ahora es cuando quiere salir el bueno de Zack, pero no va a acabar con ninguno. 4 para 5, Minibu que gana el duelo, se retira a un lugar seguro, Zack, que además va a guardar esta Operator. Y con esta superioridad numérica, que tiene que jugar Kase. Y la Operator que se le acaba dando finalmente a Kirth, que le da amablemente también su Vandal. Así que veremos a ver, 3-0 de momento en cuanto a las rondas en este inicio. Y el ataque por parte de Kase, que de momento se estanca, pero parece que van a intentar volver a ir a A, donde ya está esperando al Pixel prácticamente al contacto Kirth, con esa Operator que ha dejado en el suelo Viz. Pero de momento tomándoselo con mucha, mucha calma los muchachos de Kase, que parece que ya empieza a llegar la ofensiva. Llega la Borrasca para denegar la información. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Epo! ¡Vaya kill ahora por parte de Kirth! Is, que consigue rifraguear a su propio compañero en la zona de la puerta, tratando de bajar la persiana. Lo va a terminar haciendo finalmente Roxy, a ver si se cuela finalmente Insider, como ya ha hecho en rondas anteriores. Va a ser Yuri el que termine plantando la Spike en el 4 para 3. Superioridad numérica para los chicos de Kase, intentando encontrar en la zona de arriba. Lo va a detectar finalmente el dron. Así que al retake KPI. Al retake que juega KPI. Llegaba el Soltar por parte del Sova, pero no ha encontrado nada, casi nada de daño encima de Zack, que sigue jugando en Heaven. Va a buscar el duelo, dispara el humo, no lo mata, la torreta tampoco la destruye, y esto empieza a ser malo para KPI, porque tic-tac, tic-tac, que suena la Spike. Llega el humo, llega la Flash, asoma Yuri al off-timing y acaba con la vida de Zack. 4 para 2, Insider, que está en las puertas del garaje intentando esperar. Va a buscar el duelo, va a acabar muriendo, solo sobrevive Jomba, que no va a poder salvar la ronda. Primera para Kase, 3 a 1, Alex. 3 a 1, ronda que finalmente se va a terminar llevando Kase. Jomba, que veremos a ver si decide guardar o decide... No, va a terminar... No, muriendo al final. Sí.
no ha hecho ni una cosa ni la otra al final, porque daba la impresión de que, bueno, si quieres morir con la Spike directamente, oye, pues ya te quedas quieto, si total no pasa nada. Pero luego daba la impresión de que se quería marchar. Finalmente acaba cayendo 3-1. Ronda para Kase, que viene aquí Yuri. Con esa flash saltaba justo para acabar con el jugador de Haven, que estaba tratando de defender ese site. Buen ataque por parte de Kase, que se lo ha tomado con calma, con paciencia, y ha acabado sumando la primera ronda del mapa. Primera ronda. Uy, y Jomba, la economía. Bueno, Jomba ya me cansé de ser buena onda. Esta es la de Coldamenta de toda la vida. Se va a colocar en la pared. Y a mira. ¿Te gusta? Ven. ¿Te gusta? Ven. Tengo balas 100. Es que soy poeta. No, sí, ya te veo. Pues súbete la bragueta, bebé. No tengo hoy. No tengo bragueta. Sí que la tiene Bisk. Buscando el duelo volando, pero le va a encontrar el dron. Información recibida por parte de Kase, que quiere comer en medio. Quiere comer en la zona de medio. Se quieren aproximar también hacia esa zona de B, donde ya estaba esperando también Jomba con esa Odin. A ver si termina haciéndolo o no. Porque poco a poco se empiezan a aproximar los jugadores de Kase y no creo que se estén esperando la sorpresa que les tiene preparada Jomba en este partido. Aguantando y tratando de ir avanzando poquito a poquito, tanto Minibu como Yuri. Y ahora sí que sí, llega el ratatatatatata por parte de Jomba. No va a terminar sacando absolutamente nada. Insider que acaba finalmente con la vida de Minibu. Quiere pusear su propio nano enjambre que le empieza a hacer daño. Intenta sacar algo, saca la doble. Yuri acaba finalmente con Insider. Yuri, 88 puntos de vida, sale del humo y acaba finalmente muerto por parte de la tormenta de cuchillas de Bisk. 4 para 2. 4 para 2 y tienen el control del side. Está en esa zona de palanca. Kailes que acaba con Jomba. Es un Q, es un 2 para 3, pero cuidado con la torreta. Is que acaba con Sack. Kis que acaba con Es. Es un 2 para 1. Eres campeón del mundo. Que tiene que buscarlo. Acaba con Bes. Ha sido la torreta. ¿En VIP la torreta? No creo, ¿no? Vamos a ver si puede plantar porque la Spike está caída. Kis que se encuentra en la zona de Z y Kis que parece que quiere comerle. ¡Jugando en el timing! ¡Kiles! Que saca el clutch. Clutch de Omen para el ex campeón del mundo. Y segunda ronda para Kase. Clutch de Omen para Kiles, clutch que finalmente firma el jugador de Kase, que pone el 3-2 en una ronda que parecía muy complicada, pero que poco a poco Kiles fue sacando, fue ganando duelos y poquito a poco aquí con la ayuda de la torreta. Torreta MVP, Torreta MVP y después en el mano a mano con Kirth conseguía acabar con su vida. Finalmente 3-2 vuelve a recortar distancias Kase y la economía de KPI, que sí que se ve algo mermada, llega a la semicompra, semieco en este caso con la Guardian y la Vandal de Sack. Comando anular, quiere entrar con todo, absolutamente Minibu. Saca la primera, finalmente Ace quiere pusearlo también Minibu. Bisk espera en la zona de la puerta. Vamos a ver si le bajan el telón. Consigue Minibu, también Yuri, conseguir nuevas kills en este caso para Kase. Tan solo Jomba y Kirth con vida, 5 para 2, muy difícil para KPI. Cambio total, ¿no? Por parte de lo que estaba proponiendo Kase. Normalmente jugaba lento, ahora execute rápido, no puede defenderse KPI. Te colocas en un 5 para 2 y este retake es prácticamente imposible. Además, Yuri que tiene preparada la flash por si hubiese que mirar en Haven y sabe que en Haven se encuentran los dos jugadores o por lo menos uno de ellos. Tiene que retirarse KPI, pero cuidado porque le van a asomar todo el mundo. Llega la flash, va a llegar también el cuchillo, asoma Kiles, acaba con Kirth y Jomba, que es el último superviviente, va a acabar con Kiles, pero no va a poder salvar la ronda a través de la pared Roxy. ¿Qué termina rematando? Tercera para Kase, 3-3. 3-3, tercera ronda finalmente para Kase. Como bien comentabas, muy buen ataque, rapidito, sencillito, picadito, rápido. Entramos en el 6, sorpresa para KPI y el 3-3 que llega al marcador. No ha sido flawless por poquito, porque aquí Kiles trató de acabar ya con la ronda, pero una ronda muy limpia por parte de Kase, por parte de los muchachos de Lucas Rojo, que van a gozar de hasta 3 ultis disponibles, más la furia del cazador, que está tan solo 2 orbes por parte de Roxy. Ese es el tema, que tienen el ciclo de ultis muy ciclado, valga la redundancia. También lo tiene KPI, pero ahora necesitan utilizarlas probablemente. No sé cómo lo van a intentar hacer. Lo que sí tengo claro es que Kase quiere coger este orbe para acercarse a esa furia del cazador y poder incluso hacer un ataque de llevarse una kill, el IGL. Un ataque con 4 definitivas. Sí, a ver si lo termina consiguiendo. De momento, el orbe que ya está conseguido, el primer objetivo hecho por parte de Kase, que lo tacha de la lista de la to-do list. Y ahora parecía que llegaba la rotación, pero solo por parte de Roxy, lo que tú comentabas. A ver si consigue rascar alguna kill y si puede ya sumarse al ataque con la furia del cazador. Habrá que ver, porque Bisk tiene mucha información cogida en este punto de B. Mínimo sabe que no hay nadie. Sí. Y si no hay nadie, su equipo, como ves, se ya puede tapar hacia cosas. Se puede tirar hacia. Es verdad que tiene que Jomba seguir vigilando la zona de medio. Además, con el ruido que está viendo, va a tener que holdear. Pero se puede permitir tener 3 personas a este punto de A. Sí, y llega ya el bloqueo por parte de la Killjoy atacante. Por parte de Kiles, que lanza ese bloqueo. Ojo, correr por parte
de Case. A ver qué gestiona. Finalmente saquen Underheaven tratando de ocultarse con el velo tenebroso. Finalmente Kiles, que acaba con la vida del jugador de KPI. Minibu, que trata de ahora pushear ese velo tenebroso donde ya está esperando. Sack no lo consigue finalmente. Es una doble ahora para los chicos de Case. 5-3 ahora. Kirk, que aguanta en el Heaven. Insider, que acaba con la vida de Kiles. Es una doble ahora para KPI, porque Beast terminó con la vida de Yuri. Es un 3-2. Complicaciones para KPI. Llega el plante también por parte de Roxy. El comando anular. Beast, que quiere llegar con todo. Acaba con la vida de Roxy. Finalmente Beast, que bien lo ha hecho el mundo. Vamos a ver qué hace. Queda muy poco tiempo. Minibu, que acaba con la vida de Beast. Finalmente ronda en ataque para Case, que finalmente consigue sumar una nueva. Ha estado a punto de salvar la ronda Bisk, que había matado al que estaba plantando a 8 segundos de que acabase la ronda, pero ha estado rápido casi para recomponerse y poder llevarse la cuarta para los de Casemiro. Y es que fíjate que Bisk le ha dejado uno de vida. Si lo llega a matar, gana la ronda. Aquí yo creo que Bisk sale pensando que Minibu quiere plantar, pero claro, no lo termina haciendo. No, Minibu, Minibu ya ha dicho no. Aquí igual él se piensa que yo voy a plantar. Y timeout por parte de KPI, porque llevan 4 rondas consecutivas en ataque casi. No, y que históricamente el mapa de Ascent ha sido un mapa defensivo. Tú ahora tienes que hacer una eco que sobre el papel, a no ser que hagas un milagro, es la quinta para Case. Sí. Ya como mucho te vas a ir 7-5 y necesitas ese 7-5 porque has empezado defendiendo. Sí, necesitas ese 7-5 mínimo. Veremos a ver qué es lo que sucede. La eco, como bien comentas, por parte de KPI. El timeout que llega para, bueno, tratar de, oye, vamos a hacer algo de daño económico, evidentemente, si nos podemos llevar la ronda, mejor que mejor, pero sobre todo para la próxima ronda, donde ya ahí sí que sí tienen que empezar a gestionar un poquito mejor las defensas, porque desde que parece que casi le ha metido una marchita más, ahí es cuando a KPI se le han empezado a ver también un poquito las costuras. Ese es el tema, que ahora KPI tiene que remendar esas costuras, ¿no? Se nos han visto, pues vamos a ponernos un disfraz, o por lo menos vamos a intentar... Una rodillera, ¿no? Exacto, una rodillera. Como yo de pequeño en el chándal. Una entrada para final de la Rising. Todo. Esta no me han dicho que la diga, ¿eh? Pero no, yo pero por la, si acaso, la meto también, porque es que entraba bien. Sí, entraba, sí. Me ha gustado. Entraba limpia, bien. Sí. Pum, así, pam. Sí, sí. Esto así es orgánico. Así somos aquí. Transparentes para todos. Tú en los chándal llevabas muchas rodilleras. Yo los tenía yo. Yo sí, yo los llevaba porque yo jugaba al fútbol. Cuidado con Minibu, que también lo estaba jugando porque le ha puesto las pelotas a Bisk. No te voy a decir dónde. Bisk, que entra con todo en el side. Es, perdón, es Minibu. ¡Ya me he vuelto loco! 4-5 en favor de Case. 4-4. Jumpa, que está esperando de momento. Cuidado, que puede tener aquí también Shaq, que están intentando llegar en la defensa a modo de pinza. A ver qué tiene pensado hacer Jumpa. Acaba con la vida finalmente de Yuri. Is, que responde para acabar con la vida de uno de los IGLs por parte de KPI. Llega el bot de alarma para terminar ahora de spotear a los jugadores de KPI, que saben ahora que vienen por la espalda. Is con el velo tenebroso, con el one way, es muy bueno. Triple ahora por parte de Minibu, tan solo Kirk con vida en el 3-1. Lo va a tener muy complicado el jugador de KPI. A ver qué hace. Minibu, que ya le está esperando. A ver si asoma. Viene de nuevo el fragmento. Buen fragmento para hacer reposicionarse a Minibu, pero está pensado para que Is cierre la ronda finalmente. Nueva ronda en ataque de casa. Nueva ronda en ataque, la quinta. Decía yo que tenían que contar con ella, obviamente, KPI, porque era una eco, era complicado por sacarlo adelante, suficiente que te has llevado dos armas. Y ahora es cuando esta pausa que han pedido tiene que ser buena. Tiene que hacerse notar. Ahora es cuando la pausa tiene que hacerse valer. Necesitas 7 rondas. Un 6-6 tampoco es bueno. Me parecería bien, creo que es asumible viendo cómo va la partida, pero si te, preguntan antes de empezar, ¿firmas un 6-6? No dices que sí nunca. No lo terminas de garantizar, sobre todo porque luego toca defender a Case, ¿no? Que Case, claro, estamos viendo que está bastante hecho y sobre todo desde la llegada de Lucas, ¿no? Desde la llegada de Lucas sí que se ha notado cierto cambio en el equipo. Veremos a ver qué tiene pensado hacer Bisk, que buceaba en esta zona de la pasarela de medio. No terminó de encontrar a nadie con lo Operator, así que vuelve a ubicarse en esta zona del 6DA. Allá van los chicos de Case, que están jugando una estándar. Están jugando a coger información. Han ido a B, la torreta está holdeándose main. En medio, que pueden intentar hacer el execute en cualquier momento. Y dos jugadores de KPI que están esperando. De momento siguen esperando. También los chicos de Case, que aguantan. En este caso es Yuri, el que tiene la spike en sus manos. Roxy, que ya lanza ese dron de reconocimiento para ubicar, a ver si encuentra a alguien por la zona de medio. Tenía justo, pero el timing no ha terminado de ser bueno. Cuando llega ahora ese punto cero, y de momento que esto sigue sin abrirse. Sigue el 5-5. Bisk, que está buscando este duelo con el Operator, pero el humo que le va a impedir. Además, Jumpa, que dispara a través del humo, por si acaso alguno se quería colar. Hacia el punto de A, que está yendo Case. Y la lectura de KPI, que es bastante buena, porque solo defienden B ahora mismo la Killjoy. Sí.
Va a ser buena la lectura por parte de KPI y veremos a ver cuándo ejecutan ese ataque. Quedan 29, 28 segundos. Llega ahora ya la borrasca, así que no van a tardar apenas. Viene absolutamente todo el execute por parte de Kase. Minibu que amenazaba con el salto, lo termina cayendo finalmente ante Zack porque fue Yuri el que remató al compañero. Van 3 ahora por parte de Kase con la furia del cazador Roxy. Termina con la vida de Beast. 4-2, eso sí, tanto Yuri como Kiles están tocados. La atención sincronizada ahora por el mismo por parte de Kase. En Haven que están esperando los jugadores de KPI van a acabar plantando la Spike. Cuidado con Is, que tiene ronda. No, va a acabar matando Insider, que ha estado rápido, pero 5 de puntos de vida que está aguantando el pobre de Jomba, que es el último superviviente. Va a ir a guardar esa Operator. Se lía de nuevo para KPI, cuya pausa, Alex, podemos decir ya que no ha sido exitosa. No, y muy buen ataque por parte de Kase, lo que tú comentabas. Natación sincronizada. Entraban todos al mismo momento. Se marcha directamente al site de B. Jomba, que no quiere saber absolutamente nada, que quiere guardar esa Operator porque la economía de KPI no vuelve a ser la mejor, vuelven a tener problemas económicos en este caso y va a ser Kase el que tenga hasta cierto punto facilidad para anotar la séptima. Habrá que ver porque un 7-5 en defensa. ¡Triple de Roxy! ¡Bingo! ¡Sonó bingo! ¡Ha sonado Chof! ¡Que diría Guille Jiménez! ¡Vaya triplazo! Sí. Estaba a 5 puntos de vida Jomba, entonces, bueno, a nada que le tocase algún medio estornudo, claro, iba a acabar cayendo. Y ahí estaba, finalmente, Roxy, inteligente, deduciendo que podía llegar a estar por esa zona Jomba, pues se quedan sin Operator. Y ahora sí que es todavía una peor noticia, ¿no? Por parte de KPI, aunque llega la banda, llega una Marsa, el 2 Bulldog. Bueno, pues a marchas forzadas en este caso, KPI. Es que lo necesitan, tienen que forzar e intentar sacar el máximo rondas posible. ¡Jomba jugando agresivo! ¡Me guardo este arma para ahora! ¡Uno por uno! ¡Pero qué rápido está Kase Minibu, que se queda a 6 puntos de vida! Coloca el 4-3, control del punto de B y todo KPI corriendo a ver si puede salvar la ronda. Sí, y llegando desde el respawn defensor a ver qué tiene pensado hacer Minibu, que tiene que aguantar. Llega el plante ahora por parte de Is, intentando en ese cobertizo aguantar también los jugadores de KPI a ver qué tiene pensado hacer desde la defensa para ese retake en inferioridad numérica por parte del conjunto de Smart Seven, que está cayendo de momento 3-6 en rondas. Yuri, que lanzaba ese fragmento, esa flash para tratar de encontrar algo, no lo termina consiguiendo. La paranoia que llega para tratar de evitar que Is tenga visibilidad. Roxy, que saca la primera, Yuri la segunda. Zack, que respondía tan solo con vida. Zack, que lo va a tener muy complicado en el 1-3 con la Spike ya plantada. Is, que cierra séptima ronda para Kase. Séptima ronda para los de Lucas Rojo. Muy limpio lo que está haciendo Kase, porque además está leyendo que si entra rápido en los sites, sí, está costándole buscar el refrag a los chicos de KPI. El primer contact que consiguen, aunque sea un 1-1, saben que va a provocar que el otro que está en el punto o intente jugar agresivo, sí, o se quede demasiado encerrado y puedan rotar. Están constantemente haciendo lo mismo, si te fijas. Buscan un primer contacto, lo consiguen. 4-5, 4-4, me da igual. Lo importante es tener esa información. Tienen uno menos o somos los mismos. Se van a poner nerviosos. Ahora es cuando hay que empezar a ejecutar el plan. Y a ver ahora, porque están los 5 muchachos para entrar al site de B. Hay 2 que parece en el caso de Roxy que va a querer sacar toda la información posible de medio, porque tiene pinta de que van a querer ir rápido. Han sacado información, así que se terminan volviendo. Jomba, que quiere buscar la agresiva. El falsete ahora por parte de los chicos de Kase, que van a volver. Y va a llegar la paranoia también. Ese Sogdar por parte de Jomba, que quiere entrar Minibu, que está un poquito tocado. Llega el humo. Vamos a poder entrar en cualquier momento porque tiene el dash. Está esperando. Llega también la definitiva de Omen, que parece que va a echarse hacia la zona. No, era un fake. Era un era fake. Broma. Era un fake. Ha sonado, ¿no? La definitiva. No estoy loco, ¿no? Ah, pues no me he fijado, perdóname. Ha sonado. Me he vuelto. Bueno, llevo un día hoy escuchando voces. Bueno, está bien. De vez en cuando escucho alguna otra voz. Tengo una buena noticia para todos mis seguidores. Me he vuelto completamente loco. Estoy en Majara, yuju. Por fin, 2 meses en Barcelona y ya estoy loco. ¡Vamos! Bueno, pues de momento 5-5 con mucha calma, Kase, ¿eh? Poco más y se sacan unas tostas con el café. Va a llegar el humo. Están jugando muy calmado. Están cambiando. Esto es un cambio de ritmo de entrenador total, ¿eh? De cuando llevamos 2 o 3 rondas, cambiándose el ritmo y a ver calma, qué hacen. Quedan 30 segundos. Bien KPI, que lento le gusta. Cuidado con el duelo Minibu, que entra totalmente a pelo. Le da completamente igual Insider, que acaba con Kiles. Y es que está bastante rápido, pero va a acabar muriendo a manos de Kirs. Llega la flash. ¡Oh! ¡Pim! ¡Pam! ¡Toma la casita! 2 kills seguidas. Y cuarta ronda, que se lleva KPI. Tremenda ronda la que se acaba de marcar Kirs con esa triple. La flash era muy buena para salir del velo tenebroso y pillar con las manos en las masas a los 2 jugadores de Kase que estaban pendientes, que estaban esperándole. Muy buena ronda para también
flashear a la torreta incluso para que no le spotease del todo. Y 4-7 y ahora sí timeout por parte de Lucas Rojo porque ha visto que los ataques se empezaban a empedrar un poquito. Y sobre todo que un 8-4 es muy importante de cara al cambio de bando. Sí. Porque te coloca muy bien. Seguimos diciendo que Ascent, es verdad que con el tiempo cada vez se sacan más rondas en ataque, pero es que 8 rondas en ataque en un mapa que debería ser un 7-5, un 8-4 en defensa. Está muy bien. Es una auténtica barbaridad. Porque sobre todo si después, lo que decimos siempre, ¿no? Si después sacas la de pipas, ya te pones con 9, con un potencial 10. Claro. Cuidado. Ya estás muy, 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 muy bien colocado. Casi la verdad que es lo que has dicho tú. Desde que ha entrado Lucas ya estaba teniendo mejor pinta, ¿eh? Juancar estaba haciendo un buen trabajo, pero también es verdad que cuando metes un segundo entrenador como Lucas, no solo es lo que aporta al juego, sino la experiencia que tiene. Creo que Lucas ha entrado como head coach. Claro, por eso digo, no es solo lo que puede aportar en cuanto al juego, sino en el sentido de liberar a Juancar de responsabilidades quizás de gestión de grupo y tal, que pueda centrarse en lo del juego, que se le da genial, ya lo demostró con un campeón el año pasado. Sí. Es un tío que sabe mucho del juego y yo he hablado con él alguna vez y el tío sabe. Sí. El tío controla, el tío sabe, claro, el tío si maneja. No estaría donde está. En alguna entrevista y tal que yo he tenido con él, aquí en el LVP, el tío maneja un montón. Maquinón. Y quitarle quitas responsabilidades permite que pueda ser más original, ¿no? Y que pueda concentrarse más en ello. Cuidado con Minibu, mira cómo ha entrado, llega la furia de cazador. Quiere golpear encima de Insider, que está muy tocado. Minibu que ha acabado con su vida. Y es que la entrada ha sido perfecta, agresivo por parte de Kase, que como decías tú se podía empedrar. Cuidado con Viz, volando voy, volando vengo, pero la cuchilla no te la pongo. Yuri que va a plantar y el retake que juega KPI. Al retake que va a jugar KPI, eso sí, con varios jugadores como Is o Minibu un poquito tocados para este retake. A ver qué tiene pensado el dron de reconocimiento que acaba spoteando finalmente a Saque, se quita de encima. Ahora sí suelo ese, esa ubicación revelada. A ver qué tiene pensado hacer Saque, que sigue aguantando con el comando anular. El Wanwi que llega también para tratar de spotear en esa zona. No lo va a terminar consiguiendo. Minibu algo tocado. Viz que quiere pushear con la tormenta de cuchillas también con el Operator. Vamos a ver qué tiene pensado hacer Viz. Kirk que acaba con la vida de Yuri. Responde también Minibu. 3 para 4. Sigue la superioridad numérica. Aguanta Kirk que saca una nueva. Zack también acaba con Minibu. Doble por Roxy. Es una triple finalmente. 3K para Kase. Que saca finalmente la octava. 4-8 al cambio de bando. 4-8 al cambio de bando. Cuando has empezado atacando en Ascent. Es una noticia maravillosa. Maravillosa, Alex. Sí. Bando a defensor, vamos a decirlo claramente, pobre por parte de KPI en un mapa que ha sido insignia para ellos, que les gusta, que les haces felices. Y lo decíamos, muchas veces depende de si estás con la flechita para abajo o flechita para arriba. Llegar a los playoffs. Las dudas. Llegar a los playoffs, quedando quinto si pierdes este mapa y habiendo perdido en tu mapa insignia contra el que va a ser segundo. Es que además. Te puede provocar muchísimas dudas, Alex. Es sobre todo el. Que has empezado tan bien la liga y puedes acabar con un potencial 10-8 y quinto. Y quinto. De 6 que entran. Es que la segunda vuelta has hecho un devoro. Te has hecho un devoro a ti mismo. Está siendo doloroso, la verdad. Sobre todo porque es eso yo. Pero bueno, todavía queda este bando. Yo ya sabes que no conozco tanto de la escena que no es la Rising y la VCT del Valorant, ¿no? Y a mí me decía toda la gente. KPI viene con el mismo roster desde la Liga Radiante, es un equipazo, sí, vais a flipar. Es verdad, lo flipé y yo me subí en ese barco. El tema está en que parece que el barco está haciendo un poco de agua. Skiles, que acaba con Jomba, pone la primera. Está muy tocado también Kirs. Mira, Skiles, cómo corre, cómo mata. Saque que remata, pero es un 4 para 2 porque Rock se ha acabado con Insider. La ronda que se complica, Saque que va a plantar, pero la ronda de pistolas que podría caer de manos de Kase. Roxy que acaba con Viz, Is que acaba con Sack. Limpieza de Kase. 4 por 1. O sea, 5 por 1 en la ronda. Y novena, que se llevan los de Casemiro. Sí, novena ronda en este caso para Kase, que desde la defensa ya empieza anotando la primera de la ronda de pistolas. Una ronda que se empezaba a complicar. Vaya right click aquí de Kiles para acabar con Kirth. Y pesa el plante. Y que veis que aguantaba en esta zona del cobertizo. No iba a conseguir finalmente sacar absolutamente nada. La doble que sacaba después Kase para terminar con la ronda 4-9. Y las compras que llegan, la forzada también por parte de KPI, como ya sabemos, porque igual que en el. Bueno, el anterior ha forzado porque ha querido forzar Kase, porque era la segunda ronda. Pero en este caso, ya KPI no puede permitirse esto de. Bueno, Echo ya veremos después, porque se te empiezan a ir ya el 10-4. Ese es el tema. En un mapa que, como tú comentabas, es defensor. Un 10-4.
hay que tener mucha fortaleza mental para intentar remontarlo, ¿vale? Y eso de toda la cosa de vienes ya de la temporada, cómo estás acabando y tal. Pero mira, ese mapa insignia de KPI, si pueden remontarlo en un mapa, es, en este. Es 100% en Ashton. Cuidado con Minibu, que está en el humo, llega a las patatas, no se lo van a encontrar. Minibu, que sabe que está colándose a alguien, Kills, que pone la primera, acaba con la vida de Beast, ya no tienen duelista, por lo cual se puede complicar las cosas. Llega el perfecto, pero no va a matar a nadie. Cuidado con Roxy, que acaba con la vida de Shaq. También acaba Minibu con Kills, Kills, que acaba matando a Insider, y solo sobrevive Yomba, que está totalmente cegado. Kills, con el perro. Acaba con la vida de Yomba. Décima ronda para Kase, que solo ha perdido la vida de Minibu. Por lo cual, buena segunda ronda en defensa. Sí, buena segunda ronda en defensa. Y ahora, claro, evidentemente KPI, que no va a poder hacer la fulva y va a tener que volver a ahorrar, va a tener que tirar de eco para esta ronda. Puede ser la undécima para Kase, que va a ser la bonus si consigue anotarla ya. Uf, cuidado, porque esto empieza a tener mucho color ya de Kase, que puede acabar sobre todo lo que decíamos, ¿no? Con muy buenas sensaciones también de cara a los playoffs, asegurando ese segundo puesto que ya lo aseguró. Y también en las semis directamente. En semis directamente y con esas sensaciones de decir, oye, que no estamos tan mal. No, y que estamos mejorando. Claro. Es una cosa que este roster, como decimos, en una época de la temporada que parecía que estaban estancados, que no, no salían las cosas, pero el fichaje ha sido muy bueno. Insider que pone la primera y acaba con Minibu en esta ronda de full series por parte de KPI Is. Que pone 4 para 4, se ha muerto Yomba, ya no pueden conseguir esa información del Soba. Y va a querer buscar este ataque en este site de B, a ver si lo que termina consiguiendo Beast. Asoma de nuevo Kills, cómo está terminando la temporada este muchacho. Vaya kill de nuevo de Kills ahora sobre Beast. Vamos a ver qué tiene pensado hacer Insider con las tres Sheriff. En el caso de KPI, está esperando Roxy prácticamente al pixel, a ver si consigue algo. Intenta entrar directamente en el site. Va a ser una limpieza por parte de Kills, que suma el 3K. Nueva ronda desde la defensa para Kase, 4 a 11. 4 de nuevo con vida para Kase. Y lo voy a decir, he aprendido de Urim. Ronda de partidos. Si pierde KPI, se acabó. Sí, porque ya se iría después a la siguiente una a una eco. No, la 12 abajo, sería, y además que sería una eco. Eco contra full buy. O sea. Bueno, eco no, sería una forzada rarísima con. Sí, una forzada muy, muy forzada. Sí, una forzada en la que probablemente te tiren calcetines a la cabeza. A ver qué consigue hacer Beast, que quiere pushear en esta zona de medio, intentando algo novedoso, pero cuidando que se le puede asomar también Yuri. Buena kill ahora para poner la primera. Responde también Minibu, uno por uno. Intenta ahora Minibu de nuevo el lituano tratar de ganar espacio. Is que acaba con la vida de nuevo de Zack. El dron de reconocimiento bueno, es una triple ahora para Kase. Kirk que acaba con la vida de Minibu. 3-2 ahora desde la defensa Kase. Fíjate, Is como tiraba de Salder Pique para poner el one way e intentar baitear a Yomba. También está Yuri esperando en la zona de mercado acompañado de Kills. Pero todavía KPI que no puede entrar en este punto de Belles, que solo queda vivo el Calvito y solo queda vivo Yomba, el Jimbro, que tiene que intentar entrar en esta zona de B, intentando a pulso. Va a llegar el cuchillo, les potea, saben que está por la zona. Is que está escondido, llega el humo, sabe dónde se encuentra, lo va a jugar desde dentro. Is que acaba con la vida de Yomba y ahora solo está vivo Kirs. Esto que huele a duodécima ronda para Kase. Huele a duodécima ronda, veremos a ver qué tiene pensado hacer Kirs. No parece que vaya a querer guardar. Sí, parece que finalmente. No, tiene que guardar. O sea, lo puede intentar, pero realmente, nah. Alex. Quedan 30 te sale segundos. Más a cuenta guardarlo. Es que no lo sé, porque es un 3 contra 1. En la mente todos pensamos que podemos ganarlos, pero aquí es donde va a haber debate de voces, ¿no? Probablemente él está diciendo, chicos, yo creo que puedo intentarlo. El resto del equipo le está diciendo, guarda, guarda, campeón, que esto se está liando. Y quizás plantar, ¿no? Para ganar el dinero, a lo mejor. Y justo le activan el nano enjabre para que no pueda pasar. Pues a ver si consigue llegar en estos últimos 10 segundos. A ver si consigue buscar el plante. Lo va a terminar haciendo finalmente. Bajaba la persiana. Bueno, le están persiguiendo los jugadores de Kase, que saben dónde está. Llega el bloqueo por parte de la defensa para tratar de hacerle retroceder. Llega el fragmento por parte de Yuri. Qué muy bueno. Tocado ahora. Kirk lo tiene muy complicado. Va a acabar cayendo a manos de Ace. 3K para el jugador de Kase. El defuse que va a llegar. La duodécima para Kase. Y esto que se lo pueden terminar llevando. Al menos el plante que va a dar un poco más dinero KPI para intentar soñar con esta ronda. Pero es un 12 a 4. Kase económicamente muy por delante. Y sobre todo KPI que va a tener que jugar. Punto decisivo. Con las sandalias. Uno en pijama. Y otro que iba a intentar pegarte con una pistola de silicona. Eso es. Están un poco con lo que tienen. Vamos a ver qué compran. Pero complicadísimo lo que tiene. Bueno, mira, no es tan malo, ¿eh? No es tan malo. El bonus de derrotas les ha dado bastante más dinero. Yo creo que el plantar. Sí, vaya tontería, pero el plantar probablemente. Sí. Parecía que iban a sacar la de silicona y al final. Oye, ha sorprendido. No, no, bueno, igualmente, pensaba, las sensaciones en defensa de Kase están siendo muy sólidas, ¿eh?
Sí, no, no. Es no. que en todo momento han sobrevivido mínimo tres en las defensas. Mira que fragmento de Yuri. Llega el cuchillo, no lo puede destruir. Van a spotear aquí al iniciador de Kase y va a hacer el shoulder pick. No se encuentra con nadie. Cuidado, cuidado, cuidado. Minibuque te está esperando. Le ha colado entre las rodillas. Uf. No se va a volver a asomar. Eso ya lo sabe Bisk. Ha dicho, bueno, ya me la ha jugado un par. No creo que me la vuelva a jugar, ¿no? Y parecía una rotación. Ahora ya sí que sí iba a llegar ese dron de reconocimiento. ¡Ay, el cuchillo destruido! Que lo termina destrozando. Finalmente no consigue sacar la información necesaria porque estaba Yuri pendiente para con el cuchillo acabar con ese dron de reconocimiento que empezaba a asomar el Wangui también, que lo buscaba por parte Kase para ver si encontraba a alguien en esa zona de medio, pero de momento con algo más de calma tomándoselo KPI. Y Roxy, además que mientras tanto se ha pillado la Odin y ha dicho voy a disparar en esta pared porque como quieran venir por aquí se van a acabar muriendo. Y es que tiene la paranoia. Le entra Pavis que acaba con su vida. Cuidado con Yuri que acaba con Jomba, pero que es que estaba rápido para acabar con el capito. Mira Minibu asomando, le ve la cabeza. Tiene que dasear para atrás porque se había metido en un problema. No ha podido matar con el Operator. Es un 4 para 3. Va a plantar. Cuidado con el duelo que no lo gana ninguna de las Jets. Finalmente Pavis que acaba con su vida. 4 para 2. ¿Puedes soñar KPI? Veremos a ver si puede soñar o no. Kills que trata de sacar la suya, no lo termina consiguiendo. Cambia de objetivo, acaba con la vida de Beast, no termina con Kill. Finalmente ronda en el ataque para KPI, que salva uno de los puntos de partido que tenía Kase hasta 8. Ahora se convierten en 7. Muy complicado todavía para KPI, pero bueno, al menos el primer match point ya lo ha salvado. Quedan 7 y la gente de KPI que está rezando y rezando y rezando y rezando y rezando. 7 son muchos. Pero 7 son muchísimos. Porcentualmente, ¿cuánta probabilidad de ASKP? Uf. Yo un 0,2%. Sí, bueno. 5%. 3,33. Más optimista. ¿Cómo? 3,33. ¿Cómo? El nano, si gana KPI, Alonso gana el mundial. Y si no, también. Bueno, eso me ha dicho. Va, va, va. No, no. Si gana KPI, Alonso gana el mundial. Lo sí, porque son 3,33% de posibilidades, así que. Atención. It's fast. No podemos garantizar que casi ganemos carrera. Dos suprimidos. Casi no podemos garantizarlo. ¿Cómo casi? ¿Casi? ¿Cómo casi? ¿El cuchillo de Yuri también es un casi? ¿Cómo es un casi? Comando anular. Un casi. Y van a entrar por el jardín. Falla el primer tiro. Minibuy se queda 30 puntos de vida. Prácticamente lo ha matado. Veis que llegaba con las navajas. No ha acabado con su homónimo, pero fíjate el disparo de Roxy con esta Odin intentando pillar a la Jet. No mata a nadie, no consigue morirse nadie en esta ronda. Va a conseguir pantalón a KPI al Riftake, que tiene que jugar Kase. Al Riftake que va a tener que jugar el velo tenebroso, que es bueno para hacer que no se asomen por esa zona del Haven, de esa zona de Haven del site de A, a ver que terminan consiguiendo. La setup en este caso de Postplan, que es buena por parte de KPI. Yikes. Yuri que acaba con la vida finalmente de Insider. La persiana que está bajada. Así que veremos a ver qué consigue. ¡Uy, qué bien Visca ahora con la tormenta de cuchillas para acabar con la vida de Minibu! También Jopa que acaba con la vida de Yuri. Dos kills ahora para KPI. Una más para Roxy. De nuevo saque. Termina respondiendo. Dos para dos ahora. Cuidado que se lo puede llevar finalmente KPI. Kills con vida. Va a acabar cayendo. Doble por parte de Kirt. Sexta ronda para KPI. El nano puede llegar a ser campeón. Chan, chan. Chan, 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 chan. Música épica, Borge. Una ronda menos. Una 6 ronda. Rondas de partido que tiene Kase, como en el tenis. Y muy buen 6-12. En este caso, ahora por parte de KPI, buen ataque. Lo han terminado haciendo bien. Han terminado sumando una nueva ronda. No me lo has dicho. Que antes llevamos 5-12. A ella le gusta la 5-12. ¡Oh, qué temazo! Para que te la goce, para que te la goce. ¡Qué temazo! ¿Me no me lo has dicho. Me ha asustado, ¿eh? No me lo has dicho. Te he puesto un poco cara de susto de decir, ¿cómo? No, no, tranquilo. Es que se... Alex, tengo un problema. No, pero muy buen temazo. La cinco... Ya, tengo un problema y es que a mí se me ocurren cosas y las tengo que gritar porque no sé. No, me parece bien, me parece bien. Ya para la próxima ya estamos avisados, pero... ¡Qué temazo! Es verdad. Luego que me lo pongo. Se lo goce, para que se lo goce. Insider que puede tirar la kill y ofensiva. También el dron. Cuidado con Roxy. Se van a encontrar. Ay, ay, ¿qué ay, tal? Ay. ¡Le va a correr! ¡Estaba Yuri! ¡Estaba Yuri! Y llega el fragmento a los pies de Jomba. ¡Ay, cómo quema! Tiene que intentar saltar. Son un 4 para 3 en favor de Kase. Roxy me ha tocado. Llega la flash. Le van a matar. Es un 3 para 3. Cuidado con Kase, que la puede liar. También cuidado con KPI, porque va a llegar ahora en cualquier momento. El bueno de Kills por detrás, pero acaba muriendo manos de Zack. Es un 3 para 2. Y Yuri contra el mundo.
Easy Yuri contra el mundo. Is que pone la primera finalmente contra Kir. 2-2 ahora. Vamos a ver qué terminan haciendo los jugadores de KPI. Cuidado que lo puede tener Jomba. Jomba lo puede tener aquí. Sigue esperando. No escucha a nadie. Lo podía hacer. Finalmente Is acaba con la vida de Jomba. Uno mano a mano. Uno para uno. Sack que lo tiene que aguantar. Sack que se mete dentro de finalmente del One Way. Desde la sombra. Sack acaba finalmente con Is. Sack que acaba finalmente con Is. Ronda en ataque para KPI que quiere seguir peleando. Consigue salvar el 3-2 en favor que tenían. Se complicaba la cosa. Otra ronda salvada. 12-7. 5 puntos de partido para Kase. Ya no le doy un 0,2% a la victoria de KPI. Me arriesgo con un 5. Uy. Y timeout por parte de Kase, ¿eh? No hace falta. Timeout por parte de Kase, timeout por parte de Lucas. Es decir, señores, se nos ha olvidado defender, ¿ok? Amigos. Se ha podido olvidar. Es el poder de la narrativa. Claro, es que está todo en su contra. Lucas ahora se lo sabe. Lucas, que mucha gente lo habla, no lo sabrá. Estrella de la tele. ¿Cómo? Gamers. El programa de G2, en el que Lucas era entrenador, fue el primer reality show hecho en los esports en España. Casi nada, ¿eh? Te recomiendo verlo. Divertidísimo. Echar un vistazo. Random. Echar un vistazo. Super random. ¿De hace cuánto? Eso debía ser 2016. Bueno, hace ya, ha llovido, ¿eh? Es que parece que G2 no, pero... Vodafone en esa época... Era la academia, estaba Mini Duque, Sendo, Incos, Souhail y Falco. Me acuerdo perfectamente. ¡Oh! ¿Te ha gustado? Es que parece que no, pero 2016 queda a mí ya, también. Queda ya casi 10 años, ¿eh? No, 7 ya. No me jodas. Qué mayor. 2016, ¿eh? Bueno, me voy a dormir. Me voy a dormir, me voy a dormir directamente. Doloroso. Me voy a dormir directamente. La pausa de Kase del actor Lucas Rojo habrá funcionado. El actor. De Hollywood, ¿eh? ¿Era de Hollywood su actuación o no? A ver, no era la actuación porque era la realidad, ¿no? Mira a Roxy que ha dicho, esa pared no me gusta. Al suelo. Demoliciones Roxy. Insider que quiere atacar y Viz que tiene controlado el medio con este operator. Vaya susurro, me ha salido ASMR y te da el 8. No sé, mira, alguno que otro le ha vibrado el cerebro, ¿eh? ¿Qué tiene? El dron desplegado. ¡Vámonos! Llega el dron. Quieren entrar en esta zona de medio del dron para ver si pueden encontrar alguno, porque la zona de main están esperando. Llega el humo por parte de Is. Está jugando tranquilo, ¿eh, KPI? Sí. Y cuando ha jugado tranquilo le ha salido bien, ¿eh? Las anteriores rondas les ha terminado saliendo bien a KPI. Cuando han jugado tranquilos en ese side de A, de momento Sack que se había colado, pero tiene que retroceder como todo su equipo, que empieza a buscar la información por medio para después... intentar o bien rotar hacia A o bien rotar hacia B, que le quede abierta las dos posibilidades a los muchachos de KPI, que parece que tímidamente se disponen hacia el 6 de A. Roxy, al final, que va a bordear la zona del jardín. Llega la flecha, les han revelado a ambos, tienen que retirarse el cuchillo por si acaso, pero no les van a comer. Lo que tienen es la información de que hay dos en esa zona del jardín, por lo cual pueden entrar en el punto de B donde están esperando Minibu, que falla el tiro y también están esperando Keyless. Quiere buscar el duelo, Minibu que pone la primera, llega las patatas, no pueden cerrar la palanca, por lo cual desde mercado puede entrar cualquiera de sus compañeros. Es un 4-5, van a plantar a Spike, llega la paranoia y va a llegar también la furia del cazador. No golpea la primera, no golpea la segunda, golpeará la tercera. No da una Roxy que sí que ha hecho finalmente daño con la última. Al retake que juega Kase. Al retake que juega Kase. Minibu que asomaba directamente con el operator. Llega la furia del cazador para acabar con la vida del duelista de Kase. KPI que firma una doble. Ahora vuelve a ser Viz con la operator. Roxy muy tocada, 5 puntos de vida. Is que busca el duelo ahora con Kir. Trata con la paranoia de sacar algo de información, algo de molestia también. Acaba cayendo Kir. Saca la doble kills. Viz que acaba con Roxy. Lo intenta Is. Ahora ante Viz. Lo acaba consiguiendo. Es un 1-1. Mano a mano de nuevo con Jomba. Intenta defusar. No lo va a terminar consiguiendo. Vamos a ver qué hace. Asoma por ahí Jomba que juega el tiempo. Sigue Jomba. Se acerca. Bien, Jomba. Empieza a venir Is. Lo que acaba de conseguir. Pero no va a poder defusar la Spike el tiempo, que va a ser favorable a los jugadores de KPI. 8-12. Sálvalo, Operatoris. 4 puntos. Ya están aquí. De partido. Lo has dicho tú. Ya están aquí. Ya están Han aquí. Han llegado. Ya están de vuelta. Oye, es la que le ha metido a Rox. Puede ser, también te digo, un Orillated de la historia de los que duelen jugar, la verdad. Sí. Porque esta remontada, como ahora ganes un par más y te acaba ganando Kase. Probablemente yo soy es de KPI. Es un bajón de azúcar puro y duro. Y me pego ¿eh? Una ducha de agua sí. fría. O sea, tú ahí emocionado, va, que se puede, que lo sacamos, que tal, que cual. Si ahora te metes la ronda y dices, joder. Pues al final, tanta emoción para nada. Debería ser el 12-9, ¿eh? Debería ser el 12-9 porque están jugando con una Marshall, un Operator, una serie, otra serie y una Classic.
Cuidado, cuidado con Minibu, cuidado con Minibu. ¡Oh! ¡Pimba! ¡Cabecita que pilla, cabecita que ve! Entra con todo KPI en este punto de A. Tiene que jugar Jomba en ese humo. Es un 4 para 4. Llega. 4 para 5, perdón. Es el comando anular el que llega por parte del Calvito. Debería plantar el retake que va a jugar Kase. Sí, así lo va a hacer. Llega el plante por parte de Zack. A ver cómo lo ejecuta finalmente Kase. En esta eco llega el bloqueo por parte del Aquilio y atacante. Lo tiene que terminar puseando los jugadores de Kase, salvo Minibu, que sigue aguantando de momento en Haven. Para a ver si puede sacar algo con la Operator. Tiene uno justo en Underhaven. ¡Ay! ¡Le ha pillado justo a Minibu! ¡Le ha pillado justo a Minibu! Acaba cayendo a manos de Kir. Finalmente saca la kill. Es una doble ahora por parte de KPI. Es una triple por parte de Zack. Y es que también consigue acabar con la vida de Jomba. Kills sobre Zack. Es un 2 para 1. Kills con arma. Kills con la banda. A ver si lo consigue hacer en Underhaven. Está aguantando Kir. No lo consigue hacer finalmente. 4K para Kir. Nueva ronda. La novena por parte de KPI. Oye, 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 oye. Cuidado. Se vino la venida. He dicho, si gana KPI, gana el Mundial el Nano. Que está todo hecho para que el Nano sea campeón. Quedan 3 rondas para llegar al OT. ¿Como el tricampeón? Puede ser. Es que está todo. Puede ser. 12-9, la remontada de KPI. Mira que está siendo antológica. Que decíamos que Kirth no lo estaba terminando de tener un buen final de temporada. No, 22 no, kills, volando, volando. 12 asistencias. Esa es la de el gafe del comentarista. Sí, bueno, una más. Nos la hacemos, sabemos muy bien. Parece que quiere atacar la zona de medio. Casi que tiene armas. Si pierde esta, podríamos decir que se la van a jugar al 12-11. Sí. Y, sobre todo el hecho de decir, oye, que no somos capaces de anotar una defensa buena. Vamos a ver, Vizca, 61 puntos de vida, no consigue sacar la suya. Se asomaba de nuevo ahora con el Operator. Se salvó por poquito porque estaban los tobillitos por ahí de kills. Cuidado, Yuri, consigue poner la open kill. La primera que la firma, casi 5 para 4. Y espérate porque Minibu va a encontrarse con el dron, tiene que echarse para atrás. Es lo más impresionante de esta remontada de KPI, que todas las rondas las gana teniendo inferioridad numérica. Cuidado con el crossfire. ¡Saque va a asomar! ¡Saque se muere contra el ex campeón del mundo! Es un 5 para 3. ¡Vaya! Jaiter que se van a comer, Minibu que acaba matando a Insider, Jomba que muere, solo sobrevive Kirs, 4, 5 para 1, va a detectar a Kills, pero Kirs, ¿qué puede hacer? Nada, absolutamente nada. Veremos a ver si se lo consigue marcar. Va a ser muy difícil. El 1 para 5 lo tiene que cluchear. Se defiende. Kase, le estás esperando absolutamente todos. Ven con nosotros, somos amigos. Vamos a intentar matarlo a cuchillo. Llega la flash, la primera la saca, la segunda no puede. Y finalmente remata, cierra el mapa Kase, que acaba con buenas sensaciones. Los que no son tantos, KPI, que acaba quinto en la temporada. GG, victoria para Kase, KPI que se verá relegado al quinto lugar. Veremos a quién quiere seleccionar Rebels, que se asegura esa tercera plaza. Lo celebrarán obviamente en Madrid después de haber perdido la partida, que puedan todavía no quedar terceros y elegir la plaza. Pero sobre todo para mí, llamativo, primero, el espíritu de KPI, que a pesar de esta segunda vuelta han querido pelear este mapa y lo han intentado hasta el último segundo. Y llamativo también este pequeño throw, ¿no?, que ha tenido Kase, que... Sí. Es sorprendente porque ha mejorado mucho, pero en cuanto llega a la ronda 12, yo he visto dudas. Sí, yo creo que ha sido un poco ya el hecho de verse ya ganador, verse ya con la última ronda en general de la temporada, ¿no? El hecho de decir, bueno, esto ya está finiquitado, esto ya está acabado. Y no, amigo, no, amigo, esto no está nada terminado. Lo que, ojo, también, cuarto UCA. Cuarto UCA, aunque siempre sorprende. Eso siempre pasa, Alex, pero bueno. Ya me lo contaste. Que nos vamos a ir a una pausa y ahora repasaremos este partido y veremos pues a quién elegir los equipos en playoffs. Sí, va a estar interesante. En un momento volvemos. Hasta luego. All my girls up on the floor. All my girls up on the floor.
it's all about humanity. It's all about humanity. Ya estamos de vuelta para ver, bueno, repasar lo que ha ocurrido en este KSKPI, porque la verdad que alguna persona necesita corazón nuevo. Sí, alguno que otro necesita ahí un tic-tac, ¿no? A ver si consigue volverle el pulso, porque a punto ha estado casi de prepararla. Finalmente, con un gran kill, les han conseguido sacar el mapa adelante. 21 kills, 249 de ACS, como destacado por su parte. Por el otro costado, vemos el KPI en caso de Kirth. Hablábamos de ello, ¿no? Dobles dígitos tanto en kills como en asistencias. Así es, buena partida en general por parte de Kirth, que lo decías tú, no estaba teniendo el mejor de los finales de temporada, pero lo ha hecho muy bien. En general, casi buena partida de todos, han tenido momentos de destacar todos en sí, muchos momentos. Recordemos que han llegado a ir 12-4, si no me equivoco, o 12-5. Sí, así, algo así. 5-12 creo que han ido, no tengo dado barbaridad, la verdad, pero buena partida. Y otra vez el ex campeón del mundo, Kiles, tiendo que está acabando una la partida temporada espectacular. Sí, sí. Está acabando muy, muy bien la temporada Kiles, que, como decimos, ha sido el más destacado en este encuentro. Viene siendo uno de los más destacados de KSE en las últimas jornadas y en las últimas victorias en este crecimiento, ¿no?, que ha tenido KSE. Yo creo que es algo de lo más importante, ¿no? Recuperar una mejor versión de Kiles para, bueno, encontrar esa mejor versión de todo el equipo. De eso todo el es. Yo creo que tienen que irse contentos con el final de temporada los chicos de KSE, porque desde que entró Lucas Rojo, habrá que decirlo, sí, ¿no?, han hecho un muy buen trabajo. Sí. Pero también hay esos momentos de desconexión que sí, tienen que tener cuidado. Lo que vamos a ver, que no ha sido una desconexión para nada, es la mejor jugada del partido ofrecida por MediaMarkt e Intel. Pero es que se la lleva, porque hay varias jugadas muy buenas en general esta partida y hay jugadas muy espectaculares. A ver cuál nos han puesto como mejor jugada. A ver, mejor jugada de MediaMarkt e Intel, como siempre. Y ahora mismo, la verdad, no tengo ninguna así en mente. Esta, bueno, en la que Yuri, creo que recordar cuál es. Sí, esa es la última, una ronda conjunta al final en la que han sacado la partida adelante cuando estaba complicado. Yo creo que se merecen llevársela, porque es la que cierra el partido. Sí, es la última finalmente. No va a tener un nombre propio como tal la jugada como tal. Bueno, le dejamos como mejor jugada la última de todas, donde consiguen desquitarse ya de esa presión, de ese mal momento, ¿no?, que pasaban por el mapa, y esas dudas para terminar llevándose la victoria. Así es, una victoria importante, lo decíamos. Es verdad, no para KSE tanto, porque eran segundos 100%, sino más para KPI, que... Sí. Se han visto relegados al quinto lugar. Vamos a ver el MVP de MediaMarkt e Intel, ofrecido por MediaMarkt e Intel, que yo creo que tiene nombre y apellido. Sí, yo imagino y entiendo que podría llegar a ser Kiles. Vamos a ver cuál ha sido este MVP. Imaginamos que puede llegar a ser Kiles, aunque si se lo diesen a Kirth, no, finalmente va a ser a Kiles por la victoria también. Partidaza. Sí, partidaza de Kiles, que ha estado muy sereno y ha sacado también algún que otro 3K, ha sacado un 2-1. La verdad que ha jugado muy bien el ex campeón del mundo. Y oye, lo que decimos, una de las noticias positivas para KSE en este fin de temporada, recuperar una muy buena versión en este caso de Kiles. Total. Con 249 de ACS y 1,62 de KPI. Eso es, una gran partida por parte de Kiles. Creo que obviamente se lo podíamos dar a Kirth, pero ha acabado ganando KSE por rondas como esta que le hemos visto. Sí. Al ex campeón del mundo, que a veces se nos olvida. Hay gente que le gusta no acordarse, sí, pero al final este hombre ha ganado un mundial. Sí. Y por tiene unas tablas que no tiene ninguno, vamos. Claro. Y eso al final tiene que pesar, tiene que, a ver, eso suma, ¿no? Y por ello también se han hecho con sus servicios los muchachos de KSE, que cierran la temporada como segundo. Vamos a ver el Dream Team, vamos a ver el Dream Team de esta última jornada de la temporada. ¿Sí? Porque hay cositas también, hay chup chup aquí. Vamos a ver cuál ha sido ese último Dream Team, bebé. Vamos a ver ese Dream Team de esta última jornada, jornada 18, a ver qué han querido las élites, ¿no? Fabi y su gente y sus minions elegir. El Dream Team, que va a ser conformado por Famsi, muy buena partida con Ukam. Maniac, que con Z, la verdad, lo ha hecho muy, muy bien. Bolt, muy también, buen también en la partida de Z. Is, sorprendente, sí, pero también es verdad que ha hecho una gran partida con el Omen, era el segundo de su es equipo que estadísticamente. Lo ha hecho muy bien en el papel. Y Aidex con la Killjoy.
Sí, bueno, pues ese es el Dream Team de esta jornada, de esta última jornada. Como decimos, ya conocemos también la clasificación de todos los equipos, de cómo han ido quedando. Ya podemos ir sacando conclusiones, si nos queremos fijar sobre los resultados, si nos queremos fijar en las sensaciones, sobre todo de esta segunda vuelta, porque yo creo que está bastante... Se ha notado ese cambio, sobre todo en ciertos roster, de que había meses ya de trabajo, había semanas de trabajo mejor que meses, y se ha ido notando en esta segunda parte de la temporada. Eso es, Alex, la verdad que el trabajo se nota, ¿no? Sí. Y hay equipos que nos lo han demostrado. Como se nota, si estás suscrito, te llevas cosas. Y es que en modo Diablo 2020 se ha llegado esa figura de Fénix, que está guapísima. Está muy, muy guapa, ya sabéis, si os suscribís. Si tenéis el Prime es gratis. Esa es la primera cosa que os tenemos que decir claramente. Sí. Pero dices, jo, es que tengo que gastar dinero para suscribirme, qué pereza. Todas las semanas hay sorteos. La final es menos de dentro de un mes. Si te suscribes ahora, te llega hasta la final. Sí. Y no voy a hacer spoiler, pero en la final algo puede haber. Va a haber muchas cosas pasadas. Claro, es que en la final puede haber cositas, ya que es la final, ya que es un evento tocho. Hombre, oye, la figura estaba guapísima, ya fuera la broma, ¿eh? Sí, sí, sí. La figura estaba muy guapa. Vale, pues ya tenemos las entrevistas de final de temporada prácticamente con los cuatro equipos. Ya tenemos, bueno, la elección. Vamos a ver qué termina escogiendo Reves. ¿Quién elige a quién? Sí, así que, bueno, ya enseguida tenemos aquí a los protagonistas. Vamos a tenerlos, mira, ya los tenemos por aquí, bebé. Es que tenemos a Bruno por parte de Rebels, está Aeroz por parte de UCAM, Jomba por parte de KPI y Keiko por parte de Falcons. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Muy buenas. Muy buenas a todos. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? De momento bien, de momento bien. ¿Contentos? Sudando la gota gorda. Sí, no, no. Esperando las decisiones. Es que hay una decisión. Bruno, yo tampoco quiero hacer esperar a la gente, porque yo creo que aquí estas tres personas que te están acompañando lo estarán pensando. Bruno, ¿Rebels a quién elige? ¿A quién elegimos? Bueno, vamos a elegir... Es que no sé si quieres que le dé emoción y me hago el loco. Haz lo que quieras tú, Bruno. Ya la lo tenemos. Los focos son tuyos. Eres el prota. Vale. Vamos a elegir a... Básicamente, si queréis los motivos, es porque creemos que KPI, al ser un equipo que lleva más tiempo jugando juntos, tiene más sinergia entre ellos. Y porque realmente en el partido de vuelta del split nos pasaron la mano por la cara. Y bueno, decidimos Falcons directamente por descarte, digamos. Bueno, Keiko, por alusiones, Rebels Falcons en esta primera ronda de playoffs. Bueno, a ver. ¿Qué sensaciones tenéis vosotros desde los halcones? A ver, creo que en parte era lo esperado, también porque creo que son uno de los únicos equipos que no le hemos ganado ningún partido. Entonces, bueno, creo que si nos basamos solamente en estadística, como está diciendo él, pues estaba más que claro. Pero bueno, nosotros ya sabéis que venimos fuertes, estamos entrenando duro y creo que los resultados están a la vista. Al final, pues... pequeños errores, han decidido que quedásemos sextos, pero podía haber sido cuarto, quinto y ha sido todo muy ajustado, así que cualquier rival que nos enfrentemos hay que ganarle, así que no da igual que sea Rebel, KPI, UCAM o quien toque. Y ese es uno de los enfrentamientos, lo cual nos deja el otro, UCAM contra KPI, Aeroz. ¿Ha salido lo que esperabas? ¿Creías que Rebels iba a coger otra cosa? ¿Estás contento con lo que os va a tocar en los playoffs? Estoy contento, sí. Estoy contento y sí, me esperaba que Rebels iba a agarrar a Falcons. Y por nosotros casi que mejor, te lo digo en serio. O sea, nosotros, nuestro target era que pudiésemos jugar contra Rebels o contra KPI. No quiero ver a Keiko ni en pintura. así que estoy contento. Creo que sí, cualquiera de los dos escenarios nos habría venido bien, a excepción de Falcons, así que contento, sí. Realmente nos esperábamos que iba a ser KPI 100%, sabíamos que Rebels iba a picar a Falcons. Bueno, Jomba, eres el último en Discordia, lo siento, te ha tocado ser el último en esta conversación y sobre todo gracias por venir después de perder, que yo sé que muchas veces lo que menos apetece es venir aquí a contarnos la retahíla que quiere que cuentes tu equipo, pero es lo que esperabais, UCAM. ¿Qué sensaciones tienes cara tú de cara a estos playoffs? Bueno, lo primero, esperábamos ganar y poder elegir, pero
Sí, en caso de no ser los que seleccionamos equipo, esperábamos a UCAM, porque básicamente pensábamos que Rebels iba a elegir a Falcons y simplemente por eso. Nada, hemos terminado un poco así nosotros, pero bueno, creo que vamos mejorando día a día. Y de aquí a la semana que viene yo creo que daremos una muy buena mejor imagen y estamos preparados para los playoffs. Y ahí tenemos el cuadro, no sé si lo estáis viendo, pero vamos, básicamente Rebels y Falcons se enfrenta, el que gane, si no me equivoco, no lo veo bien, pero creo que contra Team Queso, es parece. Team Queso, sí. Cierto, y en el otro cuadro UCAM contra UCAM nuestros KPI. Colegas de KPI que se enfrentarán a Kase en esas semifinales. Alex, no sé si tienes alguna pregunta. Bueno, por parte de Jomba, aprovechando ya que está en este último momento, no sé si quiere comentar un poco cómo ha ido este final de temporada, sobre todo, ya que justo cerramos, ¿no?, con el último partido. Lo que te ha comentado Bebé, lo sentimos porque justo ya tienes que presentarte aquí después de perder, que siempre es algo tedioso, ¿no? Pero si puedes explicar un poco qué está sucediendo con KPI, este mal final de Split. A ver, yo creo que al final, por todos los años que llevo jugando, siempre hay altos y bajos. Y bueno, al final cuando vienes de ganar la Liga Radiante de esa manera, empiezas la Liga también, ¿no? Te pones en 8-1 y empiezas a perder partidos que no deberías sobre el papel, afecta mentalmente a gente, pues por ejemplo, Beast, Insider, son chavales que a lo mejor no tienen tanta experiencia y no... hay que saber muy bien llevar este tipo de... gestionar muy bien las emociones y llevar muy bien este tipo de derrotas, porque al final son inevitables y tarde o temprano sabíamos que iban a llegar y al final yo creo que lo que tenemos que ser es fuertes mentalmente y darle la vuelta a esto todos juntos, no hay más. Bueno, amigos, muchas gracias por pasaros. Primero, rectificarme, no es que os enfrentéis a Team Queso si ganáis, es que Team Queso elige, perdón, cosas del directo y de que llevamos horas aquí y uno está cansado, pero... Muchas gracias a todos por pasaros. Ha sido un placer y suerte en los playoffs. Gracias a vosotros, gracias. Muy amables, chicos. Un y suerte placer, a todos. Gracias, chicos. Buenas noches. Adiós, chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Pues esos son nuestros cruces de playoffs. Rebels, Falcons, lo que ha dicho Jomba, UCAM, KPI. Buenos enfrentamientos, sí. Alex. Muy buenos enfrentamientos. Todos tenían claro que si Rebels era tercero iba a escoger a Falcons, así que entre ellos no ha habido mucha sorpresa. UCAM contra KPI. Interesante es lo que ha comentado Jomba, de decir, oye, es que cuando llegan las derrotas vienes de ganar tanto, que al final el tema de las derrotas no las terminas de gestionar del todo bien y eso ha hecho que haya hecho un poco de bola de nieve, pero a la inversa, ¿no? Vamos a ver cómo ha terminado la clasificación. Este destino Torrevieja con Team Queso como campeón, segundo Kase, tercero Rebels. Con 11 victorias, UCAM, tanto que se ha hablado de ellos, sí. Quintos KPI, sextos Falcons, y luego ya Z Movistar Riders con 7 victorias al final. Una temporada digna al final. Rambut y AIM que cierran los 10 puestos. Y ese es el destino a Torrevieja. Cerca de Torrevieja están Team Queso y Kase, que esperan en semifinales. Un poco más lejos, Rebels, Falcons, UCAM y KPI, que se verán las caras cuando ganen, los que ganen. Escogerán. Team Queso tendrá que escoger entre esos dos que resten, nos ¿no? Liado, y ya tendremos nuestras semifinales. Eso es cómo van a funcionar los playoffs. Formato sencillo, tampoco hay mucha pérdida. Simple. Amigo Alex. Y es que ya estamos muy cerca de Torrevieja. Ya huelo, estoy oliendo el mar. ¿Sí? Es que ya lo estoy oliendo. Tengo como el mar dije, aquí. ¿Sabes lo que dice mi madre cuando estoy a punto de irme de vacaciones? Te huele el culo a playa. Pues está oliendo mucho a playa. Vamos a ver aquí las predicciones. Segundo del mundo, no está mal. Tercero que se va a quedar Uri Blaze. Uri, por su cumpleaños, que bueno, ha podido hacer un podio compartido por Blaze. Primero Ulises, obviamente, no lo iba a decir porque su ego ya os lo ha demostrado varias veces, me lo recuerda todos los días. Y Emma, que con el público, pues bueno, tienen que mejorar de cara a los playoffs. Sí, hay que mejorar de cara a los playoffs y al siguiente split. Bueno, pues por nuestra parte, no sé si queda ya... Sí, es que es lo que tenemos que presentar ya el vídeo de la final, sí. Que va a ser espectacular, que es nuevo, así sí, que... Sí, pero primero, oye. Vamos a ir cerrando. Primero, pues vamos sí, a ir cerrando. Pero... Es que ha terminado la temporada regular. Pero con eso no es lo que nos han dicho, ¿no? Sí, pero ese es el cierre del directo. Bueno, pero claro, pero lo avisamos de que no se vayan. Sí, sí, no de pasa plan, nada, pero vamos... No te vayas, antes de esto? Eso, hay que darle las gracias a toda la gente que ha venido a vernos. No me da la gana. Hay que darle las gracias a toda la gente que ha venido a vernos, porque una temporada regular son 18 jornadas, Alex. Y 18 jornadas se hacen muy duras si no tenemos el apoyo de la gente. Así que queremos daros, obviamente, las gracias por aguantarnos 18 jornadas. Además, 18 jornadas de manera express, sí. Con horarios a veces un poco distintos, porque la VCT lo acaba cambiando sí. Todo el lock-in. Pero eso, muchas gracias a todos.
y sobre todo, muchas gracias también a nuestros patrocinadores. Sí, bueno, a ver, habrá que decirlo, ¿no? Muchas gracias a ellos, que sin ellos no sería posible esta competición. Bueno, ¿ya nos podemos ir o no? Si Javi quiere, sí. La verdad es que nos ha dejado Nos ha dejado ahí un poco en el aire. Nos ha dejado en intemperie. Gracias a nuestros patrocinadores. Vamos a decir los nombres, que hay que decirlo siempre bien. Omen, MediaMark, Intel, Dominos. Torrevieja y Dominos. De memoria, chavales. Si De memoria que lo he hecho. Lo tiene apuntado en la mano, que no es mentira. Sin ellos esto, que no sería posible. Nosotros que nos vamos a ir, pero quedaros, porque tenemos el vídeo de la promo de la final. Efectivamente. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Cuidado. Adiós. Chao, chao. Nos vemos en Torrevieja. ¿O no? A Torrevieja. Bienvenidos a la sede de la gran final de la Challenger Racing MediaMarkt Intel, que se jugará el próximo 11 de marzo en el Teatro Municipal. ¡Bro! ¡3K para él! ¡Bro! ¡Qué bien lo jugó! Compra ya tus entradas en RacingFinal.com.